Es métrico, ¿eh? Escucha. Tal vez sea importante para ti. Entiendo que el militar es el protector del civil, pero aquí uno te amenaza más encima con un fusil. No valoran lo que llamamos los derechos humanos, amargan ciudadanos en vez de protegernos. Verás a un militar que en todas partes va armado, pistola aquí y acá para que la gente tenga miedo, amenazando a la gente con una expresión vulgar. ¿Sabes quién soy yo? Yo te puedo encarcelar. Cuando quiere pasta va a molestar al extranjero, aunque tiene papeles le dice paga dinero. Tu connais qui est moi, je suis un sergent. Je ne veux pas problème mon ami, donne-moi le l'argent. Quieres hacer documento, no están en los despachos. Les dejan en la guardia y les encuentran borrachos. Entiendo que el militar es sinónimo del mando, pero el civil también es persona y debe ser respetado. Estamos atrapados entre las redes, dominados por autoridades. Sufrimos pero nadie nos entiende, así que por esa razón vengo con estas verdades. Estamos atrapados entre las redes, dominados por autoridades. Sufrimos pero nadie nos entiende, así que por esa razón vengo con estas verdades. Si se dictan las leyes, las dictan para todos, pero hay ciertos coches que el tráfico no señala el dedo. Pero si es un taxi dirá el dinero es la clave. ¿Tienes 50.000 ahí? No. Vale, dame las llaves. Si un tráfico te para, le enseñas papeles completos. Para no quedar sin nada, empieza a inventar documentos. Falta partida de bautismo, paga ahora mismo. Y derecho de volante, de palanca y de asientos. Robo abierto de los tráficos de ayuntamiento. Molestan a los taxistas cuando ya quieren caché, porque quieren dinero para ir a pagar changué. Para hacer un permiso de conducir, esto te cuesta un dedo. Dirán que vengas mañana, pasado, o mejor el sábado. Después de un mes, es cuando te dan un resguardo y el mismo permiso, esto cuando ya te has cansado. Si digo permiso, identidad también incluido, ¿eh? Estamos atrapados entre las redes, dominados por autoridades. Sufrimos pero nadie nos entiende, así que por esa razón vengo con estas verdades. Estamos atrapados entre las redes, dominados por autoridades. Sufrimos pero nadie nos entiende, así que por esa razón vengo con estas verdades. Entiendo que la cabra come donde la han atado, pero el caso de aduanas es un caso exagerado. Un aduanero cobra quizás 100.000 al mes, pero antes que llegue el mes el chico ya tiene dos mansiones y un coche que cuesta a lo mejor 8 millones, porque los que sacan carga la aduana les vacía. Pagan el doble de la inversión de la mercancía, hacen business abierto, o sea que no hay documento. Fiscal cobra, seguridad también comercio, la fuerza aérea también vendrá a poner su precio. Y al final en tu negocio no obtienes beneficio, tendrás que subir los precios de tu mercancía para recuperar lo que te han sacado estos policías. Tienes problema con alguien, vais a la gendarmería. El que discute antes es el que tiene razón. Lo que importa es la multa, da igual la otra versión. Estamos atrapados entre las redes, dominados por autoridades. Sufrimos pero nadie nos entiende, así que por esa razón vengo con estas verdades. Estamos atrapados entre las redes, dominados por autoridades. Sufrimos pero nadie nos entiende, así que por esa razón vengo con estas verdades. La única solución es que todos seamos militares, para que no se tenga que pisotear a nadie. Ajá, es métrico. De dos dados trucados.